roto los siete sellos, ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. El cordero abierto los siete sellos, ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. En el tiempo de la fiesta de expiación es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. 144,000 de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. De las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar y abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar y de abrir el libro. Sí, Señor. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Iniciamos un nuevo compañerismo, estés compartiendo este glorioso libro de la revelación de los siete sellos. Y vamos a continuar con la lectura, estamos en el tercer sello ya, y vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial por este glorioso tiempo que nos ha mandado a existencia. Amantísimo Padre Celestial, una vez más, Señor, en gratitud a tu misericordia, a tu amor, a tu infinita gracia, nos acercamos, Señor, con humildad, con reverencia, Señor, porque tú en este último tiempo enviaste, Señor, un mensajero profeta gentil a revelar todos los misterios, Señor.
La revelación de los siete sellos fue la clave principal de todos estos 6.000 años que han pasado, Señor. Y por esa es la razón que nos sometemos, Señor, para continuar compartiendo con los hermanos, hermanas, amigos, Señor, porque Apocalipsis 10, 8 al 11 debe entrar en la escena ya, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Apocalipsis 10, 7, siendo que era el mensaje de la hora para este último tiempo, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció su siervo, los profetas. Oh Padre amado, entonces, ¿en dónde estamos? Oh Señor Dios Todopoderoso, en gratitud a todo eso, Señor, te damos muchas gracias. Iniciamos, Padre amado, este glorioso compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos y hermanas, como ya está anunciado, entonces, estamos compartiendo la revelación de los siete sellos, un libro glorioso que nuestro profeta mensajero gentil vino en escena y fue dejando estos gloriosos alimentos para nuestras almas. Y vamos a continuar en la lectura, nos hemos quedado en los párrafos 224 y vamos a continuar en los 225. Pues él dijo, y un día él estaba parado allí y dijo algo muy raro. Dijo, miren, aquí viene él ahora mismo. Le preguntaron, ¿y cómo sabes? Miré para allá y allí estaba parado un hombre como cualquiera. Él dijo, yo veo al Espíritu de Dios bajando en la forma de una paloma. Oigo una voz que dice, este es él, este es mi Hijo amado en el cual me place morar. Entonces él entró al agua y lo bautizó y dijo que allí lo conoció. Dijo Simón, pues no sé, yo he oído eso muchas veces, pero allí viene. En su corazón estaba una simiente predestinada. Ven, así lo dijo Jesús, correcto. Se acercó a él, llegó, dijo, bueno, pues voy a ir allá a la reunión para ver. Llegó. Allí estaba Jesús, un hombre como cualquiera, este llegó. Él dijo, tu nombre es Simón y tu padre se llamaba Jonás. Eso lo desinfló, porque esa pequeña simiente de vida eterna recibió la chispa. Sí, Señor. Dijo, espérense un momento. ¿Cómo es eso? Usted nunca ha visto a mí, ni tampoco conoció a mi padre, porque hace años que murió. Pero ahora usted viene y me dice estas cosas. Ahora yo sé que la Biblia dice, ahora eso no es volver a lo que los ancianos dicen. Pero la Biblia dice que el Mesías será un profeta. Allí está. Él es. Párrafo 229. Un día él pasó por Samaria, bajando por allí juntamente con un grupo de judíos. Él se apartó de ellos. Y esta mujer de mala fama salió. Quizás era muy bella, ustedes saben. Y es que desde niña había sido echada a la calle. Y ella estaba pasando por allí. Quizás estaba pensando en algo. Llegó allí y colocó el balde y comenzó a bajar la cuerda, ustedes saben, para sacar el agua. Y entonces oyó a un hombre decir, dame de beber. Y volteó para ver y allí estaba sentado un judío de edad mediana. Ella dijo, ¿no eres judío? No debes hacer eso. No es propio que me hables a mí. Yo soy samaritana. Él le dijo, pero si supieras con quién estás hablando, me traerías, me pedirías a mí que te diera de beber. Le preguntó, pero ¿dónde está tu balde? Ven, ¿dónde está tu cuerda? Pues le dijo, el agua que yo doy es vida. Es que, ven, lo que pasa es que ustedes quieren adorar en Jerusalén y nuestros padres adoraron. Y dijo, oh, tienes razón, pero nosotros los judíos sabemos lo que adoramos. Pero sabes, el tiempo viene cuando los hombres no adorarán en Jerusalén, ni tampoco en este monte, pero adorarán a Dios en el Espíritu, porque Él es Espíritu, Espíritu y verdad.
Ella comenzó a asimilar las cosas. Ustedes saben. Y él le dijo: Ve, trae tu marido y regresa acá. Ella exclamó: ¿Mi marido? Yo no tengo marido. Pues le dijo: Esa es la verdad. Dijo: Tú has vivido con cinco y ahora estás con el sexto. Y le dijo: Has tenido cinco y sabes, has dicho la verdad. Fíjense qué fue. Esa luz hizo contacto con esa simiente. Había estado allí. Eso fue hablado por Dios. Sí, señor. La simiente ya estaba sobre la tierra cuando Dios apartó las aguas y le brilló el sol. Tuvo que salir correcto. Ven, todo lo que necesitaba era el sol. Solo necesitaba la luz. Sí, señor. Y cuando el Espíritu Santo en él apartó su vida pasada y se la mostró, la luz hizo contacto. Ella exclamó: Señor, paréceme que tú eres profeta. Dijo: Ahora sabemos, yo sé que cuando el Mesías venga, eso es lo que él será. Y no hemos tenido profeta por centenares de años. No hemos tenido un verdadero profeta por centenares de años. Y dijo: ¿Cómo es que me hablas de mis maridos y cuántos fueron y demás cosas? Yo no entiendo. Cuando el Mesías venga, pues él hará esas cosas. Pero ¿quién eres tú? Dijo: Yo soy. No hubo más que decir. Ven, una ramera. Y los sacerdotes miraron alrededor y dijeron, pues tenían que dar respuesta a sus congregaciones. Decían: No tengan nada que ver con ese individuo. Él está poseído de un demonio. Eso es todo. Esa fue la diferencia. Y es lo mismo hoy. Ven, lo mismo hoy exactamente. Sí, señor. Ella lo reconoció porque la luz hizo contacto a aquellos pescadores, obreros, agricultores, cobradores de impuestos, rameras. Ellos vieron en él lo que las escrituras tan sencillas dijeron que él haría. Y los fariseos no pudieron ver por causa de sus tradiciones. Ellos no pudieron ver por causa de sus tradiciones. Sin embargo, las rameras, los agricultores y los demás lo vieron. Todos los que estaban predestinados. Cuando salieron las dudas, entonces la simiente comenzó a crecer. Correcto. Párrafo 241. ¿Qué hizo ella? ¿Acaso dijo: Ha sido para mí un gran placer haber conocido al Mesías? Oh, no, hermano. Corrió rápidamente a la ciudad. Se olvidó del agua. Dijo: Vengan y vean a un hombre que me ha dicho todas las cosas que he hecho. ¿No es este mismo lo que declaran las escrituras que hará el Mesías? ¿No es exactamente eso? Y la gente podía ver esa misma cosa. Como Jesucristo dijo en San Juan 14:12 que eso volvería a suceder, también lo dijo en Lucas cuando dijo: Como fue en los días de Noé, como fue que Dios se manifestó en un hombre y dijo quién estaba detrás de él, y lo que Sara hizo al reírse en la tienda. Y tenemos todas estas escrituras como Malaquías y las demás, prediciendo los últimos días. Hebreos 4 dice que cuando volviera la palabra, Malaquías 4 dice que volvería por medio de un hombre. Hebreos 4 dice que la palabra de Dios discierne los pensamientos del corazón. Y lo pueden ver en operación y darle la espalda a sus tradiciones. Se lo han escondido y llega a ser sin efecto. Pues es que hemos llegado a esa hora. Eso es todo. Ustedes saben, él podría hacer la misma cosa hoy. Podría llegar a la escena y hacer las mismas cosas que hizo en el pasado, como él dijo que haría. Ven, él prometió hacerlo. Él prometió hacerlo. Y si él hiciera las mismas cosas, el mensajero de la Odisea es quien debe hacerlo. Luego, si la iglesia de la Odisea ve estas cosas obrando, ellos harán igual como hizo la iglesia hebrea allá al principio. No importa cuán perfectamente sea vindicado, de todos modos, así van a responder. ¡Qué cosa! Ahora, así dice que sería. Volveríamos a la palabra original y sería manifiesta como ha sido prometida, para restaurar de nuevo la fe original, nuevamente. Y si él se dio a conocer que estaba morando entre su pueblo al hacer estas cosas, aún podría permitir que se tomara su fotografía probando científicamente. Y aún así no lo creen.
Y está probado, permitió que el ojo mecánico de la cámara lo captara parado allí, esa misma columna de fuego, el mismo ayer, hoy y por los siglos, Hebreos 13:8, para mostrar que es científico y por todo otro medio, científicamente en las esferas espirituales. Ha sido vindicado en todas las formas que ha podido ser vindicado. Párrafo 247. ¿Y saben ustedes? Ellos probablemente harían lo mismo, probablemente se alejarían y harían lo mismo que ellos, aquellos. Oh, Dios nos ayude. Hay que parar aquí. Mi oración es que Dios nos ayude para ver ahora que estamos llegando a esto, porque no quiero retenerlos aquí muy tarde. Dios nos ayude a ver. Creo que quizás ahora el Espíritu está sobre nosotros. Ahora mismo sería que Él nos ayudaría a revelar, a abrir este sello. Párrafo 249. Ahora leamos. Al considerar en qué estado se encuentra la iglesia, vemos en dónde ha estado, vimos lo que hicieron, vimos a dónde debió llegar, la vemos allí y vimos lo que debieron haber hecho. Eso lo hicieron exactamente. Ahora, ¿pueden ver en dónde estamos? Juzguen ustedes mismos. Yo no puedo juzgar, solamente soy responsable por traer esta palabra, tal y cual como me es dada, así lo puedo dar. Mientras no me sea dada, no lo puedo dar, ni tampoco puede ningún otro. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ahora, el cordero tiene el libro en la mano y está abriendo los sellos. Él ya abrió el primero y el segundo, y ahora está abriendo el tercero. Y al abrirlo, el cordero lo abre. El tercer sello, el tercer ser viviente. ¿Cuántos saben a qué se asemejaba el tercer ser viviente? Era semejante a un hombre. El primero se parecía a un león, el otro se parecía a un becerro o un buey, y el tercero se parecía a un hombre. Y él escuchó al ser viviente semejante a un hombre, le dijo a Juan. Ven y mira lo que es este misterio que ha estado escondido. Por todos los años de redención desde la fundación del mundo, esto ha estado escondido bajo este sello, lo que va a ocurrir. Ahora, ven y mira lo que es. Párrafo 252. Entonces, él lo abre. Ruge un trueno y el cordero abre los sellos. Y ahora Juan se acerca para ver lo que es. ¿Y qué vio? Él vio un caballo negro y su jinete tenía una pesa o balanza en su mano. Eso fue lo primero que vio cuando el cordero hizo el anuncio. Rompió el sello. Luego el otro ser. Ahora, cada ser viviente tenía su turno para anunciar. Ven y mira. Entonces, ¿en dónde estaba parado Juan? Quizás de esta manera y se acercaba por aquí cuando el cordero abría y se acercaba normalmente. El trueno sonaba, como lo vimos en el primer sello, y él se fijaba para ver lo que sucedía. Y primero vio a un hombre que venía montado sobre un caballo blanco. Y él observaba mientras hacía su recorrido. Y a lo largo de todo, Juan lo ve hasta el fin. Lo ve venir sobre su caballo blanco, con un arco en la mano. Y él, el jinete, no tiene flechas. Y lo próximo que ve es que él recibe una corona y continúa cabalgando. Luego hallamos que aquí viene el cordero de nuevo. Y él abre otro. Y él mira. Ahora aquí viene un caballo rojo. Este hombre tiene en la mano una espada. Él cabalga a lo largo por las escrituras con su espada en la mano para matar y para quitar la paz de la tierra. Ahora, el cordero abre otro sello.
otro ser viviente que se aparece a un hombre. Dijo, ven y mira. Y él se acerca para ver de qué se trata. Y al acercarse, allí aparece un jinete sobre un caballo negro. Anoche vimos que el mismo jinete que cabalgó el caballo blanco era el mismo jinete que cabalgaba el caballo rojo. Y la voz clamó de en medio de los seres vivientes, vean ustedes. Y él se acercó para ver lo que era. Él estaba entre los seres vivientes y vio este caballo negro. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Bien. Hablemos de este jinete. Si se fijan en el primer jinete, ¿quién era? Y anoche vimos escrituralmente que el segundo jinete era el mismo hombre, pero montado en otro caballo. ¿Qué sucedió? Tuvo un cambio de ministerio. Ven, correcto. Hallamos que era un anticristo y había cambiado su posición. 260 el párrafo. Hallamos que al principio, cuando era solamente un caballo blanco, llegó a ser una doctrina. Ahora hemos trazado cada uno de estos puntos directamente a las escrituras. Ven. Ahora, fíjense bien en dónde estamos en esta noche. Es otra edad de la iglesia. Ven. Estamos llegando ahora a la tercera edad de la iglesia. Ven. Exactamente la tercera edad de la iglesia. Y es exactamente igual como el tercer caballo. Ven. Ahora, en la primera edad de la iglesia, ¿qué era? Los nicolaitas tenían una doctrina, la primera. Muy bien. Luego, de repente, esta doctrina nicolaita llegó a ser aprobada y era lo más correcto. Y fue puesta en acción. Y coronaron a esta persona. Luego, este espíritu de anticristo llegó a ser encarnado en un hombre. Ven, y hallaremos más adelante que también llega a ser un diablo encarnado. El demonio sale y entra el diablo. Y de igual manera como va progresando esa iglesia del anticristo, así también ha venido avanzando la novia con las distintas cosas, por justificación, santificación, el bautismo del Espíritu Santo y siguiendo adelante así de esa manera. Solo es que ellos tuvieron su avivamiento primero y la iglesia lo está tomando al final, sus primeros 3 años. Las primeras 3 etapas de aquellos que pasaron por la edad del obscurantismo. Y luego en las próximas 3 etapas sale la iglesia con justificación, santificación y el bautismo del Espíritu Santo. En el Dios encarnado hecho manifiesto entre nosotros. Aquí viene entrando como el anticristo, como el falso profeta, luego como la bestia, luego en la edad del obscurantismo. Y la iglesia sale de esa edad del oscurantismo por la justificación, santificación, el bautismo del Espíritu Santo y la palabra encarnada, lo de hoy. De allí Él baja. Sí, lo pueden ver. Él baja y la iglesia sube. Ven, es tan perfecto como puede ser. Oh, es algo hermoso, lo amo tanto. 264. Este jinete es el mismo. Solamente en otra etapa de su ministerio. En la primera etapa sobre un caballo blanco y apenas era como un maestro anticristo, estaba en contra de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo puede uno ser un anticristo? Cualquiera que niegue que toda palabra de esta Biblia es la verdad o que no debe ser enseñada de esa manera, ese es un anticristo, porque tales niegan la palabra y él es la palabra. Ahora, en la primera etapa, el caballo blanco era solamente un maestro, pero con un espíritu de anticristo en su doctrina y en su calidad. Era tan inocente, parecía no poder dañar a nadie. Continuó, así es como entra Satanás. Oh, él es un ser muy astuto. Le dijo a Eva, ahora tú bien sabes que estás buscando sabiduría. Tú no puedes distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero si tus ojos fueran abiertos, entonces sí sabrías. Y él le dijo, el fruto es muy agradable. Bueno,
Es muy agradable a la vista. Tú debes tomarlo ahora mismo. Ahora tú no sabes si es bueno o malo, ¿verdad que no? No, no sé. Pero Dios dijo que no lo hiciéramos. Pero, oh, pues yo sé, pero Dios dijo que moriríamos. Le dijo, seguramente Él no hará eso. Lo dijo tan dulce y suave. Fíjense lo que produjo. Fíjense en este espíritu de anticristo que se levantó entre la iglesia primitiva. Una doctrina nicolaíta. Nico significa conquistar a los laicos, haciendo a un hombre santo. Solamente queremos tener compañerismo. Pues todos ustedes están tan desparramados que nadie sabe ni dónde está el otro. Yo pienso que debemos tener una organización y así ser diferentes. Vean, debemos unirnos y formar una logia. Y eso es exactamente. No hay tal cosa como la iglesia cristiana metodista. Esa no es una iglesia, es más bien una logia. Bautista, esa no es una iglesia, es una logia. Hay una sola iglesia, y esa es el cuerpo místico de Jesucristo, y no es nacido allí, correcto, por predestinación, correcto. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Ninguno puede venir a mí a menos que el Padre no le haya llamado. Todo lo que me ha dado vendrá, San Juan 6:65. Así que allí está Él solamente. El Cordero se mantiene allí intercediendo hasta que entre el último. Suena la campanita y entonces Él sale para tomar su posesión. Allí es todo. Lleva su iglesia al hogar, sus súbditos, y lanza a su enemigo al lago de fuego. Y todos sus súbditos entran allí con él. Eso es todo. Luego nosotros saldremos caminando en el milenio. Ahora, es el mismo jinete. En su primera etapa fue inocente. Y en la segunda, si hubiera un poco más de alto, más que antes. Que la segunda etapa, la Biblia dice que se le daría una corona. Y coronarán a un hombre. Y coronaron a un hombre, un superhombre. Ven, lo coronaron. Y entonces la Biblia no lo llama un papa. La Biblia lo llama el falso profeta. ¿Por qué? Sí, desde luego tiene que ser un falso profeta por causa de su espíritu anticristo, que instruía como anticristo en contra de la palabra original. Porque si enseñaba en contra de la palabra original, pues era anticristo. Así es. Y la palabra es Dios, Cristo. Muy bien, ahora, después de eso lo hallamos ya coronado. Y cuando recibió la corona, ahora él es muy inocente y débil. Es un individuo pequeño. Pero luego en el concilio de Nicea fue constituido y Constantino le cedió todas las propiedades. ¿Y luego qué hizo? Entonces fue cuando Satanás le dio su trono y su autoridad. La Biblia así lo dice, como hemos visto. Entonces lo siguiente que hallamos fue que el diablo controla todo sistema político que ha existido o que existirá. Hallamos eso en Mateo 4, 8 al 11. Entonces hallamos que Satanás ya tenía el sistema político. Pero desea también tomar posesión de la iglesia. Así que baja para engañarla. Él obtiene su superhombre. Lo mete en una organización y allí le pone corona como vicario, un Cristo. Cristo obró en lugar de Dios y ahora este hombre es un vicario en lugar de Dios. Bien, es la misma cosa, es el lugar de Dios lo que él debe ser un vicario bajo Cristo. Ahora, cuando hizo eso, ¿qué hizo? Satanás tomó su poder político, lo cual ya dominaba, y tomó también el poder religioso, que ya había sido coronado, y los unió. Luego se hizo otra corona, que dominaba el infierno y todos aquellos que habían muerto. Si alguien pagaba suficiente dinero, los podía sacar. Ven, así que ahora él es vicario sobre el cielo, sobre el purgatorio. Como él desea llamarlo, porque no hay tal cosa como en la Biblia, pero tenían que fabricar algo.
La Biblia dice que salió del abismo y regresará de igual forma. Y sobre la tierra un gobernante. Ahora, ¿qué le fue dado? Primero tenía un arco, pero sin flechas. Pero ahora tiene en su mano una poderosa espada. Ahora puede hacer algo. Salta de su caballo blanco. Y el caballo blanco continúa adelante. Ahora está cabalgando sobre ¿qué? Un caballo bermejo. Color de sangre. Él realmente cabalga ese caballo. Sí, seguro. Ahora le es dado grande poder y una gran espada para matar y sale sobre su caballo color de sangre. Veamos. Vemos de la apertura del segundo sello que se nos fue abierto anoche, que él quitó la paz de la tierra y se mataron unos a otros. Y en su propio martirologio, el martirologio de la Iglesia Católica Romana allí registra que asesinaron a 68 millones de protestantes desde el tiempo de San Agustín de Hipona hasta la década de 1580. 68 millones. Esto se encuentra en la gloriosa reforma por Schumacher. Si usted desea leerlo ahora, 68 millones registrados en la martirología. Eso se sucedió cuando uno de sus así llamados santos recibió la revelación de que cualquiera que estuviera en desacuerdo con la Iglesia romana, tal debería morir por hereje. Allí se soltaron y él comenzó a derramar la sangre. Él saltó sobre su caballo rojo y se fue cabalgando. Párrafo 281. Ahora llega su gran poder. Fue hecho vicario del cielo y fue adorado como Dios. Era gobernante de la tierra al haber unido la iglesia y el Estado. Se convirtió en gobernante de la tierra y por eso le fue dada una corona. Por medio de la oración podía sacar las almas del purgatorio. También podía interceder. Era igual a Dios en la tierra, estaba en el lugar de Dios. Con todo esto, él tenía gran poder para matar a cualquiera que no estuviera de acuerdo con su mandato. ¿Quién le iba a discutir? La iglesia no podía decir nada porque él era su cabeza. El Estado no podía decir nada porque también era su cabeza. Así que murieron por millones, hermanos. Todas esas iglesias pequeñas fueron destruidas y fueron asesinadas y echados a los leones y cuantas cosas más. Ven, el dragón, Roma, le dio su autoridad y su asiento. Así dice la Biblia, Apocalipsis 13:2. Ven, entonces él cabalgó su caballo, tipificando como bermejo a través de la sangre humana hasta que llegó a ser rojo. Ahora, Juan lo ve sobre un caballo negro. Él cambió algo distinto. Ahora, yo tengo que decir esto exactamente como me vino a mí. Y si algo me viene y no armoniza con con las demás escrituras, entonces no fue Dios quien me lo dio. Las escrituras. Todas tienen que armonizar porque es un cuadro completo. Cada escritura tiene que armonizar con las demás. Y cualquier cosa contraria a las escrituras, si el ángel del Señor me dijera algo que no fuera escritural, yo no lo creería. Dije el otro día en Chicago, ante centenares de ministros, ¿estuvieron algunos de ustedes en esa reunión? Seguro, en esa reunión en Chicago les dije, ahora ustedes dicen que tienen, piensan que me trajeron aquí por astucia. Era una congregación casi como lo que tenemos aquí ahora. Les pregunté, ¿qué es lo que tienen en contra de mí? El Espíritu Santo me mostró 3 noches atrás exactamente dónde estarían sentados cada uno de ustedes y que no estaríamos en aquel pre y no estaríamos en aquel. Pregúntele aquí a Clark y esto no es la verdad. Y allí estaba Hank y los demás. Eso es cierto. Todos ustedes estaban allí presentes para oír. Dije, lo que tienen en contra de mí es mi enseñanza. Ese es el problema. Ahora quiero que alguno de ustedes venga aquí a mi lado con su Biblia y me pruebe dónde está la falla.
Ese grupo fue el más quieto que jamás he visto. Dije, ¿qué les pasa? Entonces, si saben que no pueden hacer frente a la palabra, déjenme tranquilo. Ustedes que son doctores de divinidad y demás cosas, y hablando de tal forma, y se introducen ustedes mismos como doctor, doctor, doctor. Y yo soy un, como decimos entre yo y el hermano Wood, yo soy un pipiolo, un novato. No tengo educación. No me gradué de ningún seminario. Pero venga usted con su Biblia y párese a mi lado y refute la simiente de la serpiente, el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo o cualquier otra doctrina que yo he enseñado. Nadie dijo nada. Todos ustedes lo saben, era el grupo más quieto que he visto. Párrafo 287. Se jactan como no sé qué. Ahora, aquí está el asunto. Y yo no creo que hay que buscar pleito con nadie, pero cuando lo meten a uno en una situación donde tratan de envolverlo, y yo ni hubiera ido, pero el Espíritu Santo me dijo, anda ya, yo estaré contigo. Les dije unos 3 o 4 días antes, ustedes estuvieron y oyeron al señor Carlson y su Tommy Hicks y todos estaban allí sentados. Y yo fui 3 días antes y les dije, van a tener que suspender el plan para ese edificio. Fui una noche con tormenta y yo estaba en una campaña. Él me dijo, ve, párate frente a aquella ventana de la tercera puerta. Fui y me paré allí y me asomé hacia afuera, así de esa manera. Él me dijo, te tienen una trampa preparada. Te van a pedir que hables ante la reunión de la Asociación de todos los ministros de la ciudad de Chicago. Te tienen una trampa preparada respecto a tu enseñanza de mi palabra. Él dijo, ahora van a suspenderles el contrato del salón que actualmente tienen. No lo van a obtener, pero van a tener otro salón donde es color café. Dijo, mira, aquí está. Me detuve y me vi a mí mismo parado en un rincón. Vi hacia acá y vi a todos esos ministros sentados, cada uno en su lugar. Los miré a cada uno, muy bien, y le dije, y él dijo, oh, pensé yo, Señor, vale más que yo no vaya si ellos van a hacer eso. Yo no quiero herirle sus sentimientos o cometer algo errado. Él me dijo, ve, yo estaré a tu lado, y así fue, correcto. Ahora, todos ustedes aquí hay testigos que estuvieron presentes y saben que esto es la verdad, ¿correcto? Entonces tienen aquí las cintas grabadas, pero allí tienen el caso. Ahora, aquí está el misterio de esto cuando me fue revelado esta madrugada antes del amanecer. Fui directamente a las escrituras y comencé a escudriñar. Allí estaba. Hasta ahora tres han sido absolutamente revelados sobrenaturalmente. Sí, ahora, aquí está el misterio del caballo negro, según lo que me fue revelado a mí. Él lo comenzó a cabalgar en el tiempo de la edad del oscurantismo. Eso es lo que representa el caballo de color oscuro. La edad de obscurantismo, porque fue un tiempo de medianoche para los verdaderos creyentes que todavía quedaban. Fíjense ahora en esa edad de la iglesia, la edad de la iglesia de en medio, la edad oscura de la iglesia. Miren cómo él dice, apenas tienes poca fuerza. Fue un tiempo de medianoche para el verdadero creyente. Vean bien. Prácticamente casi toda esperanza había sido quitada de la iglesia verdadera, porque esta persona controlaba a ambos, la iglesia y el Estado. ¿Qué podían hacer? El catolicismo se había apoderado del Estado y de la iglesia, y todo aquel que no estuviera de acuerdo con el catolicismo fue asesinado. Por eso andaba sobre un caballo negro. Y fíjense qué cosa tan oscura que hizo. Entonces podrán ver mejor. Y solamente, si conocen algo de la historia, fíjense bien. Entonces podrán. Pues ni tendrán que conocerla para conocer esto. Ahora, fíjense, no había nada de esperanza. Ese es su caballo negro. Ahora, él entró sobre el caballo blanco, siendo muy astuto.
Luego le fue dado poder y quitó la paz y mató a millones. Eso es lo que iba a hacer mientras cabalgaba y todavía lo hace bien. Ahora, aquí está sobre su caballo negro, viniendo a la escena. La Edad Oscura, ese era el tiempo. Fue alrededor del tiempo de la iglesia que la iglesia se estableció y tenía poder. Entonces terminaron con todo lo demás. Y pasaron por un tiempo de centenares y centenares de años que es conocido por los lectores como la Edad del Oscurantismo. ¿Cuántos saben eso? Amén. Seguro, la Edad del Oscurantismo, allí tienen al caballo oscuro, representando aquella edad oscura. Entonces había desaparecido toda esperanza, no había ninguna esperanza, todo parecía completamente oscuro para los creyentes, y por eso es llamado y representado con el caballo negro. Párrafo 298. El peso o la balanza que tiene en la mano, pueden ver clamando 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. En realidad, el trigo y la cebada son el sostén de la vida natural. De eso hacen el pan y las cosas. Pero vean, él estaba cobrando por estas cosas. Lo que significa es que él le estaba cobrando a sus súbditos por la clase de esperanza de vida que él les estaba extendiendo al hacer. Él comenzó allá en ese mero tiempo que los hizo pagar por las oraciones, cobrando por las oraciones, y eso aún sigue las novenas. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Captando las riquezas del mundo. La balanza, pesando 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. El jinete sobre el caballo negro estaba despojando a sus súbditos de su dinero. Y la Biblia nos predice que él tiene las riquezas del mundo, como hablamos anoche de Rusia. ¿Cómo es que ellos simplemente toman todo el dinero y simplemente despojan a la gente de todo lo que tienen? Allí lo tienen. Ahora, noten bien. Pueden ver de dónde ha venido esa costumbre de acaparar dinero en la iglesia para construir una gran organización o alguna cosa aquí de millones de dólares. Apártense de tales cosas. Pueden ver quién es la madre de todo eso. Amén. Gracias, Señor. Oh, hermano, estoy tan agradecido. Sí, Señor. Muy bien, ha sido su gracia. Muy bien, muy bien. Fue un tiempo de medianoche. ¿Entienden eso? Amén. Y aquí Él está obrando por esa clase de vida. Cebada y cosas. Natural, no era espiritual. Era cebada. Así que era pan de trigo y pan de cebada. Él estaba cobrando por esa clase de vida que estaba dando a sus súbditos, cobrando por las oraciones hechas por los sacerdotes, para que por sus oraciones sacara a la gente del purgatorio. ¡Cobrando! Estoy tomando esto directamente de la historia. Estaba cobrando por las novenas. Me supongo que es que todos saben qué es novena. Me supongo es alguna clase de penitencia que tienen que hacer. Alguien tenía que cobrar por eso. Estaba juntando las riquezas del mundo hacia él mismo, dentro de la iglesia misma. Y él todavía está cabalgando, seguro. Sí, Señor, sigue cabalgando. No digas, aquí está lo bueno. No digas, pero no dañes el aceite ni el vino. De esto solo queda un poquito, pero no lo dañes. Ahora el aceite simboliza el Espíritu Santo. Les puedo dar algunos versículos si los desean. Hay dos espíritus en Levítico 8:12, donde Aarón tenía que ser ungido con aceite antes de entrar. Ustedes saben. Y en Zacarías 4:12, del aceite que pasaba por los tubos y dijo: Este es mi espíritu, aceite. Otra, si desean ver, está en Mateo 14, 25. Había una virgen fatua, San Mateo 25:3. La virgen fatua no tenía aceite. El espíritu,
Y en San Mateo 25:4, las vírgenes prudentes sí tenían aceite en sus lámparas llenas del Espíritu. El aceite entonces es tipo del Espíritu Santo. ¡Oh, gloria! Muy bien, ¿lo entienden? Amén. Bien, ahora aceite tipifica el Espíritu. Párrafo 306. Y el vino simboliza el estímulo de la revelación. Oh, casi me puse a correr por toda la casa. Fue un milagro que no desperté a todos los vecinos cuando el Señor me mostró eso. El estímulo de la revelación. Ven. En la Biblia, el aceite y el vino siempre están asociados el uno con el otro. Busqué en la concordancia, encontré una lista larga en donde se encuentran juntos el aceite y el vino. Siempre, ven. Cuando la verdad de una promesa de la palabra de Dios ha sido verdaderamente revelada a sus santos que están llenos del aceite, ellos llegan a estar estimulados. El vino es estímulo. Gloria, yo lo siento ahora mismo. Estimulados con gozo y gritos, ven. Y cuando esto sucede, tiene el mismo efecto en ellos que el vino en el hombre natural. Porque cuando la revelación ha sido dada de una verdad de Dios y el verdadero creyente está lleno del aceite y la revelación es revelada, entonces el estímulo llega a ser tan tremendo que lo hace comportarse de una manera fuera de lo normal. Correcto. Gloria. Eso es lo que les pasa ahora mismo. Correcto. Les hace comportarse de una manera indecorosa. Ahora, si desean escritura para respaldar esto, comiencen a leer en Hechos 2. ¿Dónde estaban? Tenían la promesa que les había sido dada, cuando toda la promesa del Espíritu Santo fue derramada sobre ellos y fue escrituralmente vindicado. Ahora pueden ver él. Ahora, que se hubieran dicho, esperen, él nos dijo que esperáramos aquí por nuestro ministerio. Y después de 8 días hubieran dicho, pues miren, hermanos, Marco le dice a Mateo, yo creo que ya lo tenemos. ¿No piensan ustedes así también? Vean, ya lo tenemos. Mientras estamos aquí esperando nuestro ministerio, deberíamos salir a predicar. Él nos dijo que viniéramos aquí a esperar. Y ya van 8 días que hemos estado aquí. Pues mira, vamos a esperar un día más. Y pasaron los 9 días. Y entonces viene Marcos, o quizás alguno de los otros, quizás Juan diciendo, yo creo que no debemos esperar más, yo creo que ya lo tenemos. ¿No piensan así? Me puedo imaginar a Simón, porque él tenía las llaves, ustedes saben. Muchachos, espérense. Las escrituras tienen algo que decir al respecto. Él no nos dijo exactamente cuántos días debemos esperar. Más bien nos dijo, esperen hasta que se cumpla la profecía de Joel, hasta que sea vindicada la profecía de Isaías. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo. Y este es el reposo, este es el vino que es derramado. ¿Qué es vino en la Biblia? Es un refrigerio. Este es el refrigerio que viene de la presencia del Señor. Ven, tiene que ser escritural, ven. Así que pueden ver, vino representa el estímulo de la revelación. Y cuando el Espíritu Santo fue derramado y vieron el fuego de Dios caer sobre ellos, eso les comenzó a estimular. Y de repente fueron tan estimulados que la gente pensó que estaban borrachos. Pero ellos estaban estimulados por la revelación. Aquí está. Les fue mostrada claramente la vindicada revelación de Dios y por eso estaban contentos. Dios lo prometió y allí lo tienen revelado y vindicado. Amén. Allí estaba el hombre diciendo, esto es aquello. Esto es. Y allí estaba siendo vindicado por medio de la misma señal que tenemos hoy día. Sí, existe estímulo por medio de revelación. Ven, ahora, ellos en realidad lo tenían. Por eso Pedro pudo pararse allí y decir, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, oíd mis palabras. Todos vosotros, doctores de divinidad, escuchad lo que os voy a decir. ¡Oh, cuán maravilloso! Revelado,
revelado. Ellas llegaron a ser tan estimuladas cuando vieron la vindicación. Siempre sucede así, siempre. Cuando yo veo que Dios prometió hacer una cierta cosa en este día presente, cuando prometió abrir estos sellos en este último día, yo y no podrán imaginarse el gozo y la gloria cuando le vi revelar esto, estando parado allí y viendo esto suceder. Y sé que puedo poner a cuentas a cualquier persona. Él nunca nos ha dicho algo que no haya sucedido exactamente de la manera como lo dijo. Y luego, al contemplar el gozo en mi corazón, cuando veo su promesa para este último día, tal como él prometió hacerlo, y aquí la veo vindicada y cumplida perfectamente, estoy, me oyen decir, me siento religioso. Eso es lo que sucede. El estímulo es tanto porque por poco me comporto indecorosamente. Ustedes saben, el estímulo de la revelación. Muy bien. Aquellos llegaron a ser tan estimulados por la revelación, por cuanto ellos vindicaron la promesa. Ahora, ¡oh, qué cosa! El gozo del estímulo explotó a tal grado que la gente dijo, están llenos de mosto. Eso fue cuando Dios les reveló su promesa. Y no solamente les reveló su promesa, pero se los probó. Por eso siempre he dicho que un hombre puede decir lo que quiera. Sí, es capaz de decir cualquier cosa, pero cuando Dios viene y vindica eso. Ahora, la Biblia dice, si alguno entre ustedes que dice que es espiritual o profeta, si lo que dice no llega a acontecer, entonces no le hagan caso, no tengan temor de tal persona, no teman a ese hombre. Pero si lo que dice llega a suceder, entonces ese soy yo. Yo estoy en eso. Eso prueba que soy yo. Y luego, esa mujer samaritana, cuando las escrituras decían que el Mesías haría esas cosas y allí estaba obrando perfectamente lo que habían dicho las escrituras, ella dijo, allí está, vengan y vean un hombre. ¿No es esto exactamente lo que dicen las escrituras que sucedería? Ella fue estimulada por la revelación, correcto. Amén. Ella fue estimulada por la revelación cuando fue vindicada. Ven, correcto. Ella sabía que había. Sabemos que el Mesías viene, el cual es llamado el Cristo. Y cuando Él venga, Él hará estas cosas. Ella lo vio. Y Él le respondió, yo soy. Entonces allí comenzó el estímulo y se fue corriendo y gritando por la ciudad. Allí dejó su cántaro y se fue diciéndole a la gente, vengan y vean. Ahora, si conocieran las costumbres de esas tierras orientales, al hacer eso ella estaba muy fuera de orden. Sí, señor. Una mujer de esa clase nadie le iba a prestar atención. No, señor. Ven, es que era una mujer marcada. Y cuando ella, si ella saliera así corriendo por la calle, portándose de esa manera, ningún hombre de la calle le pondrá atención. Pero hermano, ella allí tenía palabra de vida. Estaba estimulada. Sería como tratar de apagar el incendio en una casa de madera en un día con mucho viento. O es que había algo que le estaba soplando. Ella estaba lista. Sí, eso no se podía apagar. Ese era el fuego de Dios. Sí, Señor. Ella dijo, si no lo creen, vengan conmigo a donde está la reunión. Yo se los mostraré. Sí, eso es. Sí, Señor. Entonces los hombres de la ciudad salieron y él no tuvo que repetirlos ni una vez más. Pero ellos sabían que algo había pasado con esa mujer. Ella estaba cambiada. Entonces le creyeron. Sí, Señor. Ellos creyeron en Él. Porque fe viene por el oír, oyendo la promesa de Dios, la palabra de Dios, y viendo que sea hecha real por cuanto es una simiente. Y cuando es sembrada, tomará vida, producirá exactamente lo que está hablando. Si no lo hace, entonces no es simiente de Dios, o es que el sembrador no puso cómo sembrarla. No fue enviado de Dios para sembrar las semillas. Puede ser que las está sembrando sobre una piedra o algo. Ven, así que pueden ver el sembrador sembrando la simiente. Dios cuidará de que caiga en lugar correcto. ¡Oh, qué cosa! Párrafo 328. Entonces,
¿Qué le dice a este jinete sobre el caballo negro? No dañes mi vino ni mi aceite. No toques mi vino y aceite. Tengo un poquito que me queda ya, pero me queda ese poquito. Sí, tú puedes seguir midiéndoles esa clase de vida que estás dando. Eso es cosa tuya. Tú vas a pagar por todo eso allá abajo. Pero cuando te encuentres con ese vino y ese aceite, déjalos quietos. ¡Oh, hermano! Si puedes. Sí, en otras palabras, si tú agarras algunos de mi rebaño que están llenos de mi aceite y vino, vino y aceite de la palabra pura, y tienes en mente matarlos, porque eso es lo que estás haciendo, eso es lo que estás haciendo. No lo vayas a forzar a rezar Ave Marías o cosas semejantes a algunos de tus credos. ¡Déjalos! Ellos saben hacia dónde van, porque están ungidos con mi aceite. Y al estar ungidos con mi aceite, tienen el vino del gozo, porque conocen mi palabra prometida que los voy a resucitar nuevamente. ¡No dañes eso! ¡No trates de enredarlos! ¡Déjalos quietos! ¡Todos! Él vindica su palabra y la trae a la cena. Ellos sabían que resucitarían de nuevo. ¡Oh, cómo me gusta eso! Ellos resucitarán de nuevo. Aquí viene el caballo negro cabalgando ahora, la edad del oscurantismo. Salió el caballo blanco, vimos perfectamente lo que él hizo. Vino el caballo rojo, vimos exactamente lo que él hizo. Aquí viene el caballo negro. Pueden ver que siempre es el mismo jinete lo que está haciendo a través de todas las edades. Ahora vemos que midió esta cosa y les cobró exactamente. Trigo, natural, la vida natural de eso es que ellos estaban viviendo. Pero simbolizando el espíritu, el aceite y el gozo del vino. Esa vida espiritual, no la dañes, déjalo. En otras palabras, Roma, no lo toques. Eso es mío. Eso me pertenece a mí. Tengo algo más que quiero que sepan. Noten. No fue uno de los cuatro seres vivientes que dijo, no dañes el aceite ni el vino. ¿Notaron eso? Los cuatro seres vivientes habían estado hablando. Pero fíjense, permítanme leer un poco. Libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ahora escuchen esto. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes. ¿Qué fue? Fue el Cordero. Amén. No fue uno de los cuatro seres vivientes. Fue el Cordero que lo dijo, porque él es quien va a tomar lo suyo. Eso le pertenece a él. Él lo ha redimido. Ven, amén. No toques ese aceite. No, Señor, no fue uno de los cuatro seres vivientes, sino el Cordero fue quien lo dijo. Y, oh, qué cosa. El Cordero. No, los cuatro seres vivientes no dieron este anuncio. El Cordero mismo lo dijo. Amén, gloria a Dios. Cuando los cuatro seres vivientes dijeron, ven y mira, y fue y observó de esa manera. Y él dijo, 2 libras de trigo por un denario y por, y tanto así, y tanta cebada. Pero luego el cordero exclamó de entre ellos y dijo, pero no dañes el aceite ni el vino. Correcto, escuchen bien. No los dañes porque de otra manera lo pagarás muy caro algún día. Oh, hermano. Son las 9:30. Párrafo 339. Bien. A lo mejor de mi entendimiento y lo mejor que sé, y con todo lo que creo en mi corazón, ese es el significado verdadero de estos tres sellos. Quiero darle gracias a Dios por ello. Y digo esto, es la revelación que Él me dio a mí. Él me dio la revelación de esto. Y creo que estamos viviendo en los últimos días. Párrafo 340. Mañana veremos el jinete del caballo amarillo. Y ahora yo no sé, yo no sé. Dios sabe que eso es la verdad. Yo no sé nada al respecto. No. Estaba leyendo en las notas que tengo 2 años atrás. Vi aquí al hermano Grant Schnillian hace un rato. Quizás ya se fue. Pero recuerdo cuando estuve predicando aquí antes,
Busqué para ver lo que prediqué hace años. Un día estaba pasando por el libro de Apocalipsis y tomamos los cuatro caballos en una sola noche. Dije, indudablemente el caballo blanco era la iglesia primitiva. Lo leí del libro de los adventistas y leí algo allí. Dije, fue la iglesia primitiva que salió conquistando. Y el siguiente era el caballo negro. Dije, ahora se me olvida lo que dije respecto al caballo negro. Dije, o sea, el caballo rojo más bien. Dije, ese caballo probablemente significa que vienen muchos problemas y que significará que habrán muchas guerras o algo por el estilo. Dije, probablemente habrá mucho pleito. Dije, eso debe ser. Y luego dije, el caballo amarillo. O sea, el caballo negro significa que quizás habrá un tiempo muy negro sobre la tierra cuando todas las estrellas dejarán de brillar. El sol no saldrá ni la luna dará su luz. Dije, probablemente eso significa. Dije, el caballo amarillo significa que vendrán muchas enfermedades. Ahora, yo no sé lo que significa en verdad, pero esa fue mi interpretación en esta ocasión. Pues le dije lo mejor posible, estando parado aquí en el púlpito. Pero, oh, casi dije algo muy bien. Oh, ustedes lo verán, fíjense bien. ¿No estamos alegres por esta hora en que estamos viviendo? Amén. Cuando vemos todas estas cosas sucediendo, yo pienso, naciones en la ruina, Israel despertando, señales que profetas hablaron, días de gentiles numerados, cargados de horrores. Volved dispersos a lo vuestro. El día de redención será cerca está. Por temor están fallando corazones humanos. Sed llenos del Espíritu, con lámparas arregladas y limpias. Mirad hacia arriba, vuestra redención cerca está. ¡Oh, qué cosa! Falsos profetas están mintiendo, negando la verdad de Dios, que Jesucristo es nuestro Dios. ¿Lo creen ustedes? Amén. Pero andaremos donde anduvieron los apóstoles. El día de redención cerca está. Por temor están fallando corazones humanos. Sed llenos del Espíritu con lámparas arregladas y limpias. Mirad hacia arriba y vuestra redención cerca está. ¿No es maravilloso? Amén. Yo amo eso. La redención cerca está. Habrá luz en el atardecer. La senda de la gloria hallaréis por las aguas hoy, que es la luz que hay. Sumergido en el nombre del Señor. Arrepentidos todos del pecar, el Espíritu Santo ha de entrar, la luz divina ya llegó, revelando la unidad de Dios, Él es la palabra. ¡Oh, qué cosa! Casi maravilloso, el Cordero ha de llevar su esposa en bodas ya, a su lado en el cielo morar, qué glorioso ha de ser, santos miles juntos ver, con Jesús irán por siempre a gozar. Vengan todos, dice Cristo a cenar, en la mesa pues siempre festejar. El que hartó la multitud pudo al aguar transformar, dice a los hambrientos, vengan a cenar. Vengan todos, dice Cristo a cenar, cenar de la palabra, en la mesa puede siempre festejar. El que hartó la multitud pudo al aguar transformar, dice a los hambrientos, vengan a cenar. Párrafo 349. Oh, hermanos, tienen hambre. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Le aman? Amén. Le aman el tono para que yo le amo. Ustedes lo saben. Pongámonos todos de pie y levantemos nuestras manos para expresarnos a Él. Yo le amo porque Él a mí me amó. Muy bien, todos juntos, yo le amo porque Él a mí me amó y me compró la salvación allá en la cruz. Un hermano habla en idioma desconocido. Sean muy irreverentes. Tenemos aquí a un intérprete, hermano Iggy Boltán. No sé si él está presente hoy o no. Deseamos saber lo que él nos ha dicho. Esperen un momento. Aquí, una hermana da la interpretación. Seguro, alabado sea Dios. Mi fe es alzada en Dios. Ustedes le aman a él en esta noche, de todo corazón. Amén.
Oh, alábenle y digan gracias, Señor Jesús. Señor, te alabamos de todo corazón. Gloria a Dios. Todos ustedes, alábenle. Dios sea con ustedes. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos, hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este tercer sello dentro de este libro, La Revelación de los Siete Sellos. Un libro glorioso que nuestro profeta mensajero gentil fue entregando al mundo entero. Y de esta manera también, si Dios permite, el día de mañana vamos a continuar compartiendo de este libro glorioso, La Revelación de los Siete Sellos. Pasaremos el día de mañana, si Dios permite, al cuarto sello. Nos despedimos con una oración. Gracias, Padre Celestial, por esos momentos tan especiales y sobrenaturales que tú nos entregas, Señor, porque tú, a través de nuestro profeta, tú enviaste un mensaje para revelar todos los misterios que estaban escondidos, Señor. No son misterios de esos grandes profetas, de esos grandes maestros en divinidad, no, Señor. Más bien ellos opacaron todo. Más bien son tus misterios que estaba oculto antes de la fundación del mundo y que tú ibas a entregar a raíz de que llegue el tiempo y a través de un profeta, Padre amado. Por eso te damos muchas gracias por habernos juntado, Señor, por habernos encontrado en el trayecto de cada vida de cada uno de vosotros, Señor. Muchas gracias. Si hay un día más, el día de mañana continuaremos compartiendo de estos gloriosos mensajes la revelación de los siete sellos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Siete sellos, ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. El cordero abierto los siete sellos, ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. En el tiempo de la fiesta de expiación, es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. 144.000 de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que van. En el tiempo de la fiesta de expiación, el rebelde de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías.
Del séptimo sello, he revelado el misterio de la fiesta.
Thank you.
las profecías del Mesías en la vida de José. Vemos la vida y el ministerio de Jesucristo. José recibió la promesa de un reino como el Señor Jesús, rechazado y vendido por sus hermanos como el Señor Jesús. José en la prisión, un preso fue libre y el otro pereció, Jesucristo en la cruz. Un ladrón fue salvo y el otro no. José en la prisión, un preso fue libre y el otro pereció, Jesucristo en la cruz. Un ladrón fue salvo y el otro no.
tierra lamentará, cada linaje por sí. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, y la tierra lamentará cada linaje por ser. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, y la tierra lamentará cada linaje por ser. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito.